Hola, hola a todos, ¿cómo estamos? Javier Ramírez por acá, Team Diagonal. Estoy aquí a dos pantallas, en una estoy en Instagram, el otro voy a estar en YouTube. Hablarle un poquito, más allá de lo que pasó el fin de semana con la Wii Wonders, a todos estos felicidades al pueblo wanderino, se lo merecían. Jugaron mejor, victoria completamente merecida, nada que decir. Ya, pero nuevo quiero volver a esto del estilo de juego, a la forma de jugar, versus los resultados, versus lo que se dice, lo que no se dice, y versus lo que la prensa está hablando. Quiero hablar de eso porque creo que los medios, los periodistas hoy en día, en base a los resultados, están armando contenido, y ese contenido está sufriendo, porque en realidad, por tema de rating, estamos siendo muy poco uniformes con el contenido que estamos proveyendo. Ya, y esto parte, ¿por qué? De la forma que la U pierde con Wander en la final de la Copa de Chile. Ya, de nuevo la U, nosotros en Diagonal lo veníamos diciendo, hace rato que la U no juega nada, hace rato, 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 tiene cero forma, cero lógica en lo que ellos hacen, más allá de jugar al pelotazo, más allá de las lesiones, ya lo que la U hace en cancha es nada, yo no entiendo, no tengo cómo explicar lo que la U hace y hay mucha gente que no, tampoco lo cree todavía, sin embargo los resultados lo avalan, ya, y como tienen los resultados no hay nada que decir, sin embargo pierde el fin de semana sin, digamos, sin ninguna objeción, perdió muy bien. Y ahora la prensa se ha encima de hoyo, ya y lo está destrozando, haciendo bolsa, de una forma que no se veía hace 2, 3 semanas atrás. ¿Por qué? Porque los resultados estaban hablando. Entonces yo no entiendo por qué ahora recién se ponen a criticar de esta forma a hoyo, si hoyo ha jugado de esta forma casi desde que llegó. Ya, desde que yo que viene jugando o sea, de una forma muy fome, de una forma poco entretenida. Y ahora se le critica porque no salió campeón de la Copa de Chile. O sea, o lo criticamos porque no salió campeón o porque o por la forma. ¿Era obligación que ganara? No sé, dígame a mí. Ya, era el favorito, obviamente. O sea, queríamos que ganara jugando a toda raja, que ganara 5-0 y jugando espectacular. ¿Eso es lo que queríamos? No entiendo entonces. Ya, entonces veo a estos periodistas que critican, por ejemplo, las conferencias de prensa. Oye, desde que llegó, hoyo, es pero un vende humo terrible. Es la buena onda, obviamente. Pero te vende caleta humo, te dice filosofía maravillosa, hacer todas estas cartitas, como parece el cartita de cumpleaños que te sale a lo lindo escrito. Eso es lo que te dice él. Sabemos todos que va a recibir eso. Sin embargo, tú y los programas, especialmente en televisión, los fines de semana y destrozan a hoyos por lo que dicen en conferencia de prensa. Yo digo, ¿y ustedes dónde están? ¿Dónde están ustedes para hacer las preguntas que ustedes están alegando ahora? O sea, critican, se dedican 45 minutos a destrozar a un entrenador por su forma de jugar, critican lo que él dice en conferencia de prensa y yo pregunto, ¿dónde estaban ustedes? ¿No? O sus colegas que trabajan en el mismo canal, en la misma radio, en el mismo diario, haciendo las preguntas que ustedes quieren que hagan. Si tienen algún problema con el fútbol de hoyo, ¿por qué no hacen las preguntas? Hagan las preguntas y cortemos el hueveo. Ya, entonces, oye, pero en verdad no, en verdad gastemos 45 minutos o una hora de hablar de lo penca que quede con la prensa, qué sé yo. La realidad, compadre, es que los controla. Que los tiene aquí, viejito, aquí, 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 aquí. Y desde el minuto uno llegó vendiendo la misma pomada que sigue vendiendo hoy día, buena onda con la prensa, controlando la narrativa, siempre controlando la narrativa. Y los periodistas se la comieron con las empanaditas que llevaba al estadio, ¿cierto? Y como la uno perdía mucho y ganaba, y ganó el campeonato y está cerca de repetir, todo bien, toda la raja. Pero como sirve ahora para el rating, lo que acaba de hacer la U el fin de semana pasado, ahora, encima, 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 hagámoslo bolsa. Esa forma de operar de la prensa la encuentro muy penca. Y aquí no hay que indicar en medio específico. No es la idea, yo creo que la gente que está viendo programas de análisis y deporte, yo creo que van a saber cuáles son estos. Pero básicamente estos periodistas son los generales después de la batalla, viejo. Los que venimos viendo fútbol de forma detenida, desde que llegó Hoyos a la U, sabe cómo juega, de la misma forma que todos sabemos cómo Colo Colo viene jugando con Guede o Mario Sala ha jugado con Católica estos últimos años. Las críticas salen porque es necesario hacer rating ya, y porque les conviene. Pero uno hubiese empezado hace 6 meses a hablar de lo mal que juega la U mientras obtiene resultados. Si el análisis es el fin, si es lo que estamos hablando aquí, hablemos desde antes de lo mal que juega este weón. Pero no, como los resultados avalaban, piola, po. Los resultados avalaban, entonces no era necesario decir ninguna otra cosa. Puta, está bien.
Pero la idea es, viejo, ustedes tienen algún problema con un entrenador, con un jugador, lo que sea, vayan a hacer las preguntas, pues viejo. Ustedes tienen los accesos a los estadios, a conferencias de prensa, a las mismas transmisiones que entrevistan a jugadores o entrenadores post partido. Hagan las preguntas difíciles, las que ustedes preguntan en sus programas de televisión, todo el rato dicen, ¿por qué no responde esto? ¿Por qué no responde esto otro? Viejo, vayan a hacerlo ustedes. Es una pega de periodista de terreno que tiene que conseguirse los accesos a los estadios, conseguirse los accesos a conferencias de prensa y hacer la pregunta. Si tenía un colega que está en la conferencia, viejo, pide que haga la pregunta. ¿Tenía alguna pregunta específica? Que la haga. ¿Ya? Entonces, pero paremos de pensar que lo hace la pega a nosotros. Te fijáis, ustedes tienen que pararse y hacer la vega. Toda esta gente que sale en TV haciendo figuritas, haciendo editoriales de 45 minutos, que tienen cero, cero sentido. ¿Para qué? ¿Para qué? Con fundamento hagámosla si la editorial no es un punto de vista. Tenéis que defenderlo de forma correcta. Entonces estos analistas, weón, que veo todo el rato me tienen chato, pero chato, 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 chato. ¿Ya? Y más allá de que sea la U o no, o tomo la U porque recién pasó esto, son un par de días atrás, pero a este pobre entrenador se lo está haciendo bolsa, y el compadre parece ser un buen cabro, parece ser tela, todo lo que tú quieras, y controla la prensa. Los controla a la misma gente que ahora lo destruye, lo tenía que lavar en su mano los últimos 8 meses. ¿Ya? Entonces, viejo, le hicieron una narrativa, que ustedes se la comieron y la siguieron propagando. Ahora ustedes quieren una narrativa nueva, ¿cierto? Eso es lo que ustedes quieren, ¿cierto? Crear una nueva narrativa que es Hoyos juega mal y no saca resultados y se debe ir. Fue campeón hace 6 meses, pero esa es la nueva narrativa que se va a crear ahora. Si no quieren que esto sea de otra forma, ustedes créenla, ¿ya? Pero hablen con el entrenador, pídanle a sus colegas que hablen con el entrenador, ¿ya? Y por favor no vengan con la línea de que Hoyos subestima a la prensa, viejo. Ahí tienes una teoría de comunicación. Ya hay formas básicas de comunicarse masivamente. Me están jodiendo que dicen que subestiman a la prensa. O sea, porque la prensa no sabe hacer buenas preguntas, porque la prensa se traga cualquier respuesta al light superficial que le entregan, lo están subestimando. Al revés, pues viejo. Ustedes no están haciendo su pega al no hacer las preguntas que ustedes saben que tienen que hacer. Ustedes saben que tienen que hacer eso. Yo dudo que la prensa sea una manga estúpido. Yo creo que están pauteados, están con un guión que tienen que respetar para su medio al cual trabajan y por eso no se atreven a hacer las preguntas que tienen que hacer. Espero que todos ustedes, todos los medios algún día reciban un editor que le entregue la libertad para hacer las preguntas que tienen que ser hechas. Lo mal que juegan, por qué juegan los que tienen que jugar, por qué usted se mantiene en el trabajo, qué opina de esto. Pero no digamos que un profesional está desestimando a todos los medios o que los miran en menos. O todo eso porque es falso. Y a los mismos medios, con su desempeño, con su labor, con su trabajo, se están tirando para abajo. Los medios están quedando con menor reputación que los entrenadores y que los jugadores. Ya es así de simple. Los jugadores, los entrenadores lo están usando ustedes para transmitir un mensaje. Ya es su labor saber cómo transmitir ese mensaje, weón. ¿Cachai? Ustedes pueden llegar y ser portavoces totalmente genéricos. ¿Ya? Que básicamente la pega que puede hacer cualquiera en este mundo, o dos, pueden tomar ese mensaje, informarlo y dar un punto de vista informado sobre eso. ¿Qué significa el mensaje de Hoyos, por ejemplo? ¿Qué significa que Hoyos responda de esta forma ante nuestras consultas? Consultas que no estamos haciendo hoy en día, obviamente. ¿Te fijas? Entonces, ¿cómo quieren que Hoyos responda si ustedes no están preguntando nada de lo que interesa saber? Preguntan pura weá. Preguntan ahí como si existiera un formato de preguntas básicas. Pre-partido, durante partido, post-partido, y ustedes llegan y las tiran. ¿Cachai? No hacen ningún tipo de preparación de previa antes de hacer preguntas. No tienen ni idea, llegan y preguntan. ¿Cuál es el afán de hacer eso, viejo? ¿Cuál es el afán? Si la idea aquí es que el compadre se me quede callado y tenga que pensarla bien antes de hacer una pregunta. ¿Cachai? Entonces, esa es una pega que los periodistas, que los medios tienen que hacer. Ya nosotros vamos a hacer lo más posible pa, como hinchas para tratar de ayudarlos con esto, pero ustedes son los que manejan la narrativa que nos llega a nosotros. Ya, su pega, ustedes como el cuarto poder que tienen que informar, ustedes viejos tienen que estar al tanto de estas cosas. Tienen que saber que así se tiene que hacer la pega. ¿Cachai? Pero no vengamos después, 6 meses después de todo un proceso, de todo algo que los hinchas ya saben, y ustedes ahora recién se ponen choros, se ponen a alegar, se ponen a criticar. Ahora recién, ¿por qué? Porque el Juan recién perdió un partido ahora. Chucha. Y no jugó bien, más o menos. Perdió otro partido por aquí. Pero está a punto, está cerca de ser bicampeón. Llegó a la final de la Copa Chile. Va a jugar la Copa Libertadores el próximo año. Pero ahora se embolsa ahora recién. O sea,
¿No deberían haber estado preocupados hace 4 meses que este equipo va a jugar una Copa Internacional? Había que estar preocupado, hace 6 meses había que preocuparse que la voy a jugar una Copa Internacional. De los jugadores que le faltan, las lesiones que tienen, los refuerzos que tienen que llegar. O sea, también tenemos que ser consistentes, pues viejo. Los medios no pueden ponerse a alegar al final, ¿cachai? No seamos generales después de la batalla. ¿Ya? No sean pavos si la guaya fue. Ahora, lo que hay que analizar ahora y sentarse a preguntarle a hoyo la va como son. Oye, ¿por qué está jugando de esta forma? Sin excusa, o sea, y si le responde una cosa light superficial, lo callan y le preguntan, profesor, esta es la pregunta. Porque los medios no hacen eso. Los medios no hacen eso. ¿Ya? Pregunta 2, ¿cómo va a enfrentar los últimos 3 partidos? Pregunta 3, ¿cómo va a plantear el próximo año? ¿Qué refuerzos tiene en mente y qué jugadores les falta? Porque hoyo ha dicho, le encanta el plantel. Pero viejo, no tiene ningún jugador que le haga fútbol de 3 cuartos para adelante. No tiene ninguno. ¿Ya? Entonces, como le digo, es re fácil ahora, después de 6, 7 meses de proceso, ponerse a criticar. Es súper fácil. ¿Ya? Y hacer programas periodísticos de comunicaciones de 1 hora hablando del mismo tema, ¿ya? Ignorando y sin decirle al público que tú mismo no hiciste tu pega por 6 meses. ¿Ya? Y te creaste un contenido bien churi y jugosito para hacer bolsa a un weón por pega que tú no hiciste. Ya los medios pudieron haber entendido súper claro el porqué de la Universidad de Chile y de Juan Guillermo Hoyos hace 6 meses. Podrían tener muy claro por qué la U juega como juega hoy en día. Pero no se dieron el tiempo de preguntarle por nada. Nunca se dieron el tiempo de preguntarle por qué tiene la probabilidad de jugar a un juego plano, sin idea, sin lógica. Le pudieron haber preguntado eso y no preguntaron eso. Los jugadores, incluso la Rappi, han dicho que no les gusta cómo juega. ¿Por qué no usa eso para preguntarle al profesor? Todos sabemos que hoy un profesor que va a responder cualquier cosa que haga que sus jugadores se sientan mejor. Ya vos, pero ahora hay que ustedes pregunten las preguntas duras que un entrenador debe de responder toda la semana. Pero no se queden callados por 6 meses y utilicen 2 o 3 malos resultados para destrozarlo por ahora y seguramente todo el resto de la semana que se viene. ¿Se fijan? Entonces aquí hay una pega importante que la gente no está haciendo, viejo. Y ojalá que la gente que vea esto, que lea redes sociales, que lea los diarios, escuche radio, se dé cuenta que esto está pasando. Se dé cuenta que los medios no están haciendo bien su pega y tenemos que ser nosotros los hinchas los que tenemos que hacer ruido y pedirles que hagan las cosas bien. Por más que uno sea colocolino, o sea de la U, o sea católica, sabéis que yo quiero que todos respondan las preguntas difíciles, weón. Yo quiero que todos me respondan lo que tienen que responder. Don Mario Sala, ¿usted sabe que se tiene que ir? Sí. ¿Por qué? ¿Me puede decir por qué se tiene que ir? No me venda humo y dígame por qué ha fracasado. Don Ángel Guillén Moyos, por favor, para de venderme humo y dígame por qué ha jugado de la forma que ha jugado. Oye, sé honesto, ¿te fijáis? O sea, dime, ¿sabéis que en verdad se me fue y no me traje un día? Te la compro porque es verdad. Por ejemplo, en el caso de la U no tiene ningún jugador creativo de 3 cuartos para adelante. ¿Qué significa eso? Que la U, aunque tenga control de la pelota, va a llegar un momento donde no va a haber idea. Donde va a haber un pase entre líneas, donde no va a haber un pase final, donde nadie va a poner pausa, creatividad, nada. Por ejemplo. Pero hay que preguntarle. No hay que llegar y hablar 2 horas en televisión, en la radio, o escribir una columna de 3 páginas en el diario destrozando a este cabro, porque nunca le han preguntado al respecto. Es re fácil llegar y criticar, pero si no le preguntan el porqué, si ustedes mismos no investigan el porqué, lo encuentro súper penca llegar y criticar, lo encuentro débil, lo encuentro poco íntegro, con falta de carácter. Ya, entonces creo que los medios en general, te diría tele más que nada, porque en tele tenemos puras figuritas que se paran en el frente de la cámara y hablan. Muchos de ellos saben, ¿eh? Muchos saben, pero hay unos que se paran a hablar sin nunca haber hecho pega en terreno, sin nunca haber hecho la investigación correcta. ¿Ya? Pero más que nada yo diría tele, porque son figuritas que su pegan más que nada generar debate en base a personajes que ellos crean, más allá de hablar de forma fundada. Pero quiero dejarlo súper claro, tampoco quiero cagarme encima de todos los que salen en televisión, ¿eh? Cada uno tiene su opinión de toda la gente que vemos en distintos canales de periodismo deportivo. Cada uno se forma la opinión que nosotros queremos. Sin embargo, yo creo que cada uno sabe, tiene más o menos claro cuáles son los vendehumos, cuáles son los que saben, cuáles son los que les preocupa más hablar de fútbol en vez de crear figuritas y hablar por rating. Yo creo que sabemos quiénes son todo eso. Y nosotros en Diagonal, en realidad, tampoco es nuestra pega dirigirnos hacia ellos en general. Nosotros hablamos de los medios en general, tele, radio, diario. Yo acabo de mi punto de vista personal en el caso de televisión. Pero nosotros aquí queremos hablar a los medios en general. Que es hora de estar listos para hacer las preguntas difíciles. Ya, digamos seriamente lo que falta analizar acá y pidámosle a la gente que lo diga.
¿ya? Ya sea jugadores, entrenadores, directores deportivos, presidentes, pero si te dan la entrevista y tenéis la oportunidad de sacar la cuña, haz la pregunta difícil. No tengáis la típica formato estándar de 10 preguntas, ¿ya? No, viejo. Ten un poquito de huevo, ¿cachai? Y haz la pregunta difícil y quién sabe, de repente saca una cuña toda raja, weón, que te hace centro de la noticia por 2 semanas. ¿Te fijáis? Pero haga la pregunta difícil y si no la hacen, no pierdan el tiempo después criticando. ¿Te fijáis? Critican porque están hablando de cosas que pudieran haber investigado antes. Entonces, ese es el tema. Me empelota que se que todo weón, sepamos todo después de girar después de la batalla. Es súper fácil, weón. Pero si hacemos la pega del momento, desde el día uno, ya, pues. Ahí vamos a ver por qué. La gente que viene viendo a la U, a Católica, a Colo-Colo, a Everton, a la Unión, etcétera, tiene muy claro el porqué de su realidad, buena o mala, ¿ya? Pero tienen claro que vienen siguiendo de forma atenta cómo vienen jugando, lo que vienen diciendo. Más allá de que si es que los medios hicieron un reporte al respecto o no. Pero si los medios quieren criticar a cualquiera de estos equipos o a cualquier profesional dentro del mundo del deporte, ojalá que lo hagan desde un punto de vista informado. No 6 meses después de que empezó un proceso. No sin tener una información clara de por qué está pasando lo que está pasando. ¿Ya? Porque no sin saber incluso el punto de vista de la persona. Si no sabemos cuál es el punto de vista, en este caso, por ejemplo, de Hoyos, ¿qué sacamos con preguntarle? Yo como periodista debería haberle preguntado hace 6 meses atrás y quizá ahí tendría una defensa y quizá yo sabría, ah, el profe juega así porque no sé qué, no sé qué, no sé qué. Pero yo no tengo esa información porque mi pega era preguntársela y no la hice. La raja. Entonces, mi pega la estoy haciendo media. Pero igual me pagan porque me toca criticar. Esta weá me toca criticarla 1 hora y me pagan la raja. Pero nadie me va a decir hoy, ¿sabéis que tú estás hablando a toda raja porque nadie te pagó? ¿Cachai? Entonces, estamos hablando, son bueno, medios, por favor. Ustedes son formadores de opinión. ¿Cachai? Son gente que lo escucha a ustedes, gente que le hace caso, gente que cree. En su gran parte de ello, que cree que ustedes son gente que sabe lo que están hablando. Y gran parte de ustedes sí saben lo que están hablando. Pero tienen la responsabilidad de hacer bien su pega antes de criticar a alguien, antes de hacerlo bolsa, antes de destrozarlo. Tienen la responsabilidad como periodistas profesionales de informarse en un 100% de lo que están hablando. Ya, antes de pasar horas y horas y horas hablando mal de esa persona. Y lo opuesto va para lo mismo. Si quieren hablar bien de una persona, ojalá que sepan en un 100% todo lo que ha hecho esta persona. Pero en este momento creo, y tomé el caso de la U, creo que a Juan Guillermo Hoyo, independiente de lo que está haciendo, está mal criticado. Está mal criticado, creo que no se han enfocado mal. Y ahora están aprovechando de hacerlo bolsa por pega que no hicieron y que debieron haber hecho hace un año, 6 meses atrás. En todo caso, esto, vamos a seguir nosotros hablando de esto con el equipo Diagonal, nuestro podcast del jueves, vamos a hablar de la U, de un sistema de fútbol, de la prensa, de cómo se está trabajando esto, todo lo que es fútbol versus resultados, versus crítica, todo esto lo vamos a seguir viendo, vamos a tener esto arriba en YouTube, lo vamos a tirar en Facebook, síganos porfa cabros, le habla Javier acá, muchas gracias, hasta luego.